Ahora en Radio Z, una hora de conversa con artistas que han marcado la escena chilena, acompañados de muy buena música y también interacción con ustedes a través de nuestras redes sociales. Televisión, cine, teatro, series, cartelera y más, comienza ahora con Catalina Olcay, en Catarsis, en la Z. Hola, hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Aquí estamos comenzando esta semana. Estamos en este día lunes, pero estamos aquí en Radio Z y yo quiero ponerle amor a nuestro país. Quiero dar energía, quiero mandar buena vibra y queremos conversar por supuesto. Y vamos a tener una conversación demasiado interesante. Los invito a que conozcan a este personaje increíble. No, ¿qué personaje? Esta persona increíble a quien yo he tenido la suerte de conocer hace mucho tiempo. Es un amigo personal y a quien yo realmente admiro profundamente. Periodista, director de cine, y hoy día estaba a punto de estrenar su película y debido a las circunstancias de lo que estaba pasando en nuestro país, la suspendieron, pero ya viene con una tremenda película, así que les invito a que se queden en esta entretenida conversa con David Albala. ¡Ea! Muchas gracias por invitarme. Un placer estar con mi amiga personal. Mi amiga personal. Ahí, tengo que acercar, bien. ¿Te puedes acercar? Es que no es accesible el escritorio. ¿Ahí? Ahí sí, este es mejor. ¿Estás bien? Sí. Dale. Oye, David, qué bueno tenerte aquí. De verdad es un placer para mí. Y quiero que la gente te conozca primero. Hay mucha gente que te conoce, pero también hay gente que tal vez no sabe bien quién eres. Entonces, y no tiene por qué saber. Bueno, pero igual eres una persona conocida, que tiene una vida que yo la considero, además de muy interesante, muy admirable, tu forma de ver la vida y de salir adelante. Y creo que es maravilloso compartirlo, ¿cachai? Entonces, hablemos un poco de David Albala. Niño, joven. Wow. Me dijiste que ibas a recorrer la vida. Oye, yo en la mañana pensaba, ¿qué me vas a preguntar? ¿Cómo eres cuando niño? Yo, ¿qué voy a decir? En el colegio. Tú eres exalumno del Colegio San Agustín. Sí. Y estuve desde kinder hasta cuarto medio. Y tengo mis más grandes amigos del colegio, que a los cuales yo considero una familia. No son un solo compañero del colegio. Y profesores que recuerdo, momentos muy gratos, amigos que ya no están vivos, que formaron parte del colegio y que por lo mismo formaron parte de mi vida, que son muy importantes, que hasta el día de hoy recuerdo y llevo conmigo. San Agustín, por supuesto, que tiene toda una impronta, una manera de crear personas, formar personas, que a mí me gusta mucho. Me imagino que hay otras formas, otros colegios que también... ¿Cuál es esa impronta? ¿Qué...? Como una conexión con el otro. No voy a decir, es el colegio que tiene la impronta de la solidaridad. No, pero el compañerismo, el trabajar juntos. Es algo que yo disfruté mucho en el colegio. O sea, ¿eso formaba parte como de la educación del colegio? Yo sentía... ¿Como de las bases? Sentía y vivía que podía contar con mis compañeros. Podía pedirles cosas, podía ayudarlos, podía ser ayudado por ellos. Podía confiar en ellos. Y eso ha permanecido en el tiempo. O sea, hoy día estamos más grandes, estamos cerca de los 50 años, pero nos vemos y nos conocemos desde pequeños y nos respetamos en el hoy. Porque hay algo que igual siempre cuesta aceptar, que uno, a pesar que uno conoció a alguien en el pasado, esa persona cambió o ha cambiado, o sea, ojalá para mejor, a lo largo del tiempo. Y en ese sentido, en la película yo trabajo con dos personas que son del San Agustín, Alberto Novoa y Marcelo Merino. Y al final, en la película también hay siete ex-agustinos vinculados, porque hay un actor en un rol coprotagónico que es Diego Ruiz. Está Felipe González, que hace bolos y extras dentro de la película. Claro.
Está Miguel Toro, que también hace extra en la película. Entonces, hay varios agustinos vinculados al proyecto. Y es divertido, es por coincidencia. Oye, espérate, ya. Nos vamos, no, mira, este programa así, nos vamos a ir saltando ahí de tu infancia. Me parece. Pero hablaste de la película. Hablemosle un poco a la gente que esta película que se estrenaba ahora el 24 de octubre es Pacto de Fuga. Pacto de Fuga. Que es una película que viene con tremendas recomendaciones. Que a mí me parece una jugada increíble. Muy. Cuéntanos un poco de dónde nace esta. La idea de hacer la película. Lo he dicho en otras ocasiones y no lo puedo cambiar. Siempre respondí lo mismo. Bueno, tengo que contar la historia como es. Lo que te pasa a ti. Tenía 18 años y vi la noticia de la fuga de la ex cárcel pública de Santiago, que está al lado de la estación Mapocho. Se fugaron 49 presos políticos a través de un túnel que habían construido durante 18 meses. Y escondieron 55 toneladas de tierra dentro de la cárcel. Entonces, mira, ahí hay imágenes. Estamos con imágenes del tráiler de la película. Es el primer teaser que lanzamos en el 1 de abril de este año. Sí. Y lo que a mí más me llamó la atención fue la obra de ingeniería. ¿Cómo puedes implementar un plan que parece imposible y transformarlo en una obra de ingeniería extraordinaria? Exacto. Esto no se puede hacer. Esta es la historia de una fuga que no se puede hacer, pero que se hizo. Dentro de todas las contradicciones que estoy diciendo al decir lo que señalo en la frase. Y por supuesto eso me cautivó. Y luego en la investigación había que conocer quiénes eran los personajes, el contexto político que había, quiénes eran capaces de hacer esto, etcétera. Es la historia de una fuga extraordinaria en un contexto político de excepción, cuando estaba terminando la dictadura, y que fue un plan que al parecer imposible terminó siendo tremendamente exitoso. Y la invitación es a ver una fuga que no existe en ninguna otra parte del mundo, porque no hay ninguna parte en otra parte del mundo donde los reos hayan podido esconder 55 toneladas de tierra dentro de la cárcel. Es impactante. Entonces eso es como, es ridículo, es insólito, y así lo hicieron. Y por eso... Y además que los que estaban involucrados en hacer esta fuga, digamos, en realidad ellos eran los únicos que sabían, porque no se filtró tampoco la información. La cárcel albergaba alrededor de 2.000 reclusos. De esos 2.000 reclusos habían 120 presos políticos. Esos 120 presos políticos estaban diferenciados. Había gente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, del Grupo Lautaro, Partido Socialista, Partido Comunista, etcétera, y otras, digamos, agrupaciones alrededor. Este plan lo llevan a cabo cerca de 17 miembros del Frente Patriótico, cuando habían en realidad 50 miembros del Frente Patriótico dentro de la cárcel. Ellos construyen el túnel y terminan invitando a algunos más para completar una fuga de 24, que son los del grupo original, que son los que se fugan. Pero también dejan abierto el túnel por el cual se fugan 25 presos políticos más. Y de ahí llegamos a los 49 que se escaparon. Ah, perfecto. Yo pensé que eran 20, o sea, los 49 los que habían hecho el plan. No, son estos 24. Son los 24. En realidad son los 17 que llegan a ser 24, que han realizado toda esta operación y se fugan 25 más. Oye, ¿cómo funciona ahí la cabeza de estos personajes? ¿Habían ingenieros? Por supuesto. ¿Cómo logran hacer este plan? Los presos políticos en general y los miembros del Frente Patriótico en particular no eran lumpen. Era gente muy preparada, muy profesionales, que habían ingenieros, arquitectos, incluso sociólogos, por supuesto albañiles, que también habían tenido instrucción militar en Cuba, en Nicaragua, en Europa del Este. Entonces era gente que estaba muy preparada, por un lado, con carreras tradicionales y con formación militar que te permite mantener la motivación, la compartimentación necesaria para que la información de un plan como este no se filtre, evidentemente. Y así lo hicieron. Yo incluso entrevisté a presos que se escaparon en el segundo grupo que nunca se dieron cuenta que estaban haciendo este túnel. Y solo pudieron hacer las conexiones cuando vieron el túnel y dijeron, por eso pasó esto, por eso me pidieron entrega, esto. Claro. Como... Y ahí pudo conectar qué cosas habían pasado por él sin darse cuenta. Y es una historia fascinante, conocer también quiénes eran, en el contexto que estaban, la motivación que tenían, porque efectivamente cuando tú tienes un plan de fuga hay motivaciones colectivas, que es reconquistar la libertad perdida. Tú sabes que en Chile y en muchos códigos penales del mundo, en varios estados de Estados Unidos incluso, no existe el delito de fuga.
tú al fugarte no aumentas tu pena. Tú mantienes la pena que tenías, si te atrapan te meten, te castigarán, te darán buenos palos adentro de la cárcel, pero no aumenta tu pena porque no existe el delito de fuga. Por lo tanto, se considera por derechos humanos que es legítimo pretender reconquistar la libertad. Mira, no sabía eso. No sabía. En ese sentido, ellos tenían la motivación colectiva de reconquistar la libertad, pero también tenían motivaciones individuales, porque cada uno se fuga no solo porque quiere reconquistar la libertad, tienen planes personales. Y eso es lo que tú tienes que descubrir a lo largo de la película también. Oye, una de las cosas que a mí como que me intriga, cuando hacen este túnel, es un túnel muy chico. Claro. Y es muy largo. Sí, más de 80 metros con un solo destornillador y tenía 50 por 50. Entonces, como un féretro de tierra de 80 metros de largo. Ellos te contaron, ¿cómo lo hacían para poder respirar? La gente que era claustrofóbica, me imagino que habrá habido algún claustrofóbico. Mira, o ninguno. Inventaron sistemas, pero tienes que verlo en la película. Bueno, me estoy adelantando. Claro, lo vas a descubrir, eso está, lo vas a ver. Ya. Sí, porque es heavy. Es que, porque efectivamente tú no puedes cavar más de 10 metros porque no llega el oxígeno. Entonces tienes que resolver ese problema. Oye, ahora que tú estabas hablando esto de como que no hay una pena por fugarse o por como por la intención de recobrar la libertad, ¿no? Yo creo que como que me quedó, me caló hondo. Porque hoy día estamos en un proceso en que la gente quiere sentirse libre, en el sentido de que tener la libertad de tener oportunidades, la libertad de tener dignidad, ¿cachai? Como hoy día hay una lucha súper importante con respecto a cosas que necesitamos tener como básicas, ¿no? Absolutamente. Entonces, me hace sentido como de dar esa lucha en busca de esa cosa que o algo que a uno lo mueve, que es importante, ¿no? Aunque suene imposible, se puede hacer. Hay un refrán homónimo que dice, como no sabían que era imposible, lo hicieron. Y lo que está haciendo hoy día la sociedad es atreverse a reclamar cosas que aparentemente durante 30 años parecía imposible de reclamar y de transformar, porque Chile no necesita cambios, necesita transformaciones, que son cosas más profundas, que hoy día está reclamando a la sociedad que se hagan, y que tienen que ver con la mejora de las condiciones de vida. Entonces, ¿cuál es la motivación? Es lograr conquistar o reconquistar libertades y posibilidades que tienen que ver con el hacer, con la dignidad y con el respeto mutuo. En la historia de Pacto de Fuga hay motivaciones que tienen que ver con la reconquista de la libertad, con la búsqueda de la dignidad y con el respeto mutuo de dejar de ser presos por tener diferencias políticas con la dictadura, porque eran presos políticos, estaban presos porque eran adversarios de Pinochet. Entonces, efectivamente, hay una alineación de espíritu, de sentimiento que no estaba planeado por ningún lado, porque nunca supimos que esto iba a pasar en Chile mientras hacíamos la película. Pero sí, efectivamente hay una identificación. Muchas de las músicas que están sonando hoy día en la calle están en la película. Entonces, Anita T. Lewis hizo la canción original que se llama Libertad, que pronto está para estrenarse ya en las redes. Hay como una sincronía, ¿no? Hay como una sincronía. El universo sabe más que uno, entonces hay que entregarse porque no sabíamos que esto iba a pasar. Oye, David, a mí, mira, con todas estas cosas del respeto mutuo y de lo que estuvimos hablando un poco de tu colegio y de tu infancia, es increíble, yo creo que cómo nos falta como instalar esa educación que tiene que ver con el otro, ¿no? Con entender de que somos todos uno, ¿cachai? Y que lo que le afecta al otro también le afecta a uno, y que dar es maravilloso, y que así es como uno va recibiendo. Y esa sensación de que hoy día también se están como trastocando, transformando todo. ¿Cómo crees tú que es importante
no sé, siento como intervenir tal vez en los colegios, que se puedan tener muchas más habilidades blandas. Tú también eres un coach motivacional. ¿Y cómo podemos hacer para que la sociedad en ese sentido sea más generosa? Bueno, no soy experto en el tema que estás preguntando. Hay gente que ha trabajado mucho más tiempo en cómo educar, desde Mario Weisblut y tantos otros. Mi mamá lleva muchos años trabajando en investigación en educación. Hay colegios que están implementando esto que tú señalas, habilidades blandas, que varios las consideran las duras. Las habilidades blandas debieran ser consideradas las habilidades duras porque son indispensables para relacionarse con otro. Exacto. Y si tú no te puedes relacionar con otro, no puedes hacer empresa. Sí, pues ¿cómo vas a hacer? Y por lo tanto no puedes producir. Y si no puedes producir, entonces no puedes crecer económicamente, hablando desde una línea de interpretación. O sea, la importancia de las habilidades blandas, que deben ser las duras. Claro. Hay muchos colegios que están trabajando en eso. Antes no era así. Efectivamente, si tú no sabías matemática o no estudias ingeniería civil, ojalá en la Chile, la Católica, tu camino estaba perdido. Es curioso que en Estados Unidos no importa tanto lo que estudiaste, sino lo que sabes hacer. Yo tuve, cuando estudié cine en Estados Unidos, tenía compañeros que venían de distintas carreras. Incluso tenía de compañera en cine una kinesióloga. ¿En serio? Y hoy día hace cine y vincula el cine a sus temas de salud, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que se puede hacer? Creo que hay muchas fórmulas que se están tratando de implementar, pero hay que entender, y lo digo así en general, porque todos estos procesos son complejos de analizar, que un país no puede llegar a ser desarrollado solo con crecimiento económico. Un país, para ser desarrollado, tiene que tener crecimiento económico. Obvio. Pero tiene que tener en sus bases también establecer cómo se relacionan unos con otros y cómo construimos país. Porque yo soy de la opinión que durante casi 30 años Chile ha dejado de ser un país y se ha transformado en una empresa. Entonces, cito una cita de la película de Brad Pitt del año 2013, creo que es Killing Them Softly, Mátalos Lentamente. Al final de la película, un personaje secundario le dice a Brad Pitt, le dice, oye, ¿y qué va a pasar con este país por Estados Unidos? Entonces le dice, este país, this country, this is not a country, this is a business. Claro, esto no es un país, es un negocio. Y Chile, con todos estos años que lleva implementando básicamente o funcionando básicamente con el modelo económico neoliberal, del cual yo soy un opositor, y puedo decir que no soy opositor del modelo libre mercado, pero sí soy opositor de este modelo que es chileno. Es un chilenizaje del uso del modelo libre mercado sin reglas, sin sanciones, qué sé yo. Sí, vuelvo al tema de decir, Chile no puede ser un negocio, porque si es un negocio, nunca va a ser un país desarrollado. Porque desarrollar un país significa entender que hay una cultura que produce, que sale al mundo, que se relaciona con otro y que puede crecer en una relación colectiva de producción. Y esto no tiene que ver como, ¡ay, eso es el comunismo! Tiene que ver con entender cómo nos relacionamos con los otros. Con las personas. Con las personas. Bueno, yo creo que por ahí va el camino y hay que buscar cuál es la manera de implementarlo para que emprendedores individuales puedan trabajar con mucha más gente, porque sabemos que las pymes dan el 80% del trabajo, y puedan coexistir con multinacionales sin ser destruidos. Es un trabajo complejo, un análisis complejo que está en su base en la educación, en cómo somos educados desde el colegio, cómo salimos a la universidad y cómo vamos construyendo con el otro. Fíjate que el cine, hacer una película es una empresa. Una película es una empresa. En el caso de Pacto Fuga trabajaron más de 300 personas. Pero es un trabajo colectivo y colaborativo. Yo no puedo hacer la película solo. Y no puedo dictaminar lo que hacen los otros sin escucharlos. Porque entonces la película no sería todo lo buena que es. Porque no habría recibido todo el trabajo colectivo y colaborativo que pusieron al servicio de una dirección. Oh. De una dirección creativa. Ok, entonces En el cine, si tú quieres que funcione tu película, tienes que abrirte a escuchar a otro y trabajar con otro y decir, recoger lo bueno, decir que no, que tienes una visión distinta. Tienes que filtrar, qué sé yo. Pero tienes que trabajar en forma colectiva y eso yo lo encuentro maravilloso. Es maravilloso y bueno, la verdad, si tú me preguntás, yo creo que así debieran ser todas las empresas. Por eso lo cito como ejemplo. O sea, porque, bueno, es como lo que pasa en el teatro también. Cuando uno haces una obra, pero uno necesita estar conectado y uno necesita darle al otro para que el otro te dé. Yo no puedo estar mientras el otro está hablando, mirando por otro lado. Es una entrega permanente. Así es. Y de todos para que funcione la obra.
tanto el vestuario, maquillaje, peluquería. Tal cual, tal cual. Si no, no funciona. Pero también en el modelo nosotros implementamos que, primero propusimos, esto es divertido por un lado, le ofrecimos a todos los miembros del equipo técnico que tuvieran participación en, en las ganancias de la película, como parte de incrementar, no sé, sí, el sueldo, qué sé yo. Hay un sueldo, pero para futuro puedes tener una ganancia. Nadie quiso, porque nadie creyó. Luego insistimos. ¿En serio? Y nadie se ha manifestado, pero sin embargo nosotros lo implementamos igual. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros superamos cierto monto, superando ese monto, el 35% de las ganancias se distribuyen en función de distintos porcentajes dentro del equipo técnico. Maravilloso. Porque ahora, uno quiere decir, ah, pero todos iguales. No, son todos iguales, pero se distribuye por jerarquía, por funciones, sí, claro, por lo que tú quieras. Porque yo pienso que tú tienes que compartir la ganancia cuando cumples metas. Obvio. Tienes que retribuir en la medida de lo posible, no quiero citar a Elwin, pero en la medida de lo factible, económicamente, que se pueda distribuir entre varios lo que has logrado hacer en ese trabajo colectivo. Yo encuentro que eso no atenta con la empresa, no atenta con el emprendimiento. Tiene que ver con cómo estamos construyendo juntos una empresa para que podamos trabajar y seguir haciendo otros proyectos. Yo lo veo así. Sí, yo opino igual que tú, y además que siento que la gente cuando trabaja en una empresa o lo que sea, en un proyecto, y tiene una participación, lo hace mucho más suyo. Por lo tanto, también hay esa sensación de ser parte de algo, y que también tienes ganas de que todo surja mejor. Por lo tanto, obviamente es un crecimiento para todos. Cuando lo propusimos, nadie nos creyó. Sin embargo, todos trabajaron muy comprometidos como una verdadera familia. Ahora, la propuesta que se hizo entonces sigue vigente hoy día. Maravilloso. Estén de acuerdo o no estén de acuerdo, Les va a llegar igual. Si logramos las metas, va a llegar igual. Y a mí me parece buenísimo, que es súper gratificante poder decir que se puede hacer. Eso. Ay, me encanta. Sí. Oye, David, tenemos que ir a una canción. ¿Qué te gustaría escuchar? Tiene que ser moderna, antigua. Lo que tú quieras. Este es un espacio para ti. Wow. Me llueven. Estuve en las mismas. Yo soy rockero. Pero también me gusta el pop, también me gusta el techno. Dua Lipa. Dua Lipa. New Rules. Perfecto. Entonces, David Albala acaba de programar Dua Lipa. Esto es New Rules aquí en www.radioz.cl. Ya, ahí tiro una rockera.
decir. Muy bien, chiquillos, estamos aquí en Catarsis con el tremendo David Albala. ¿Qué te pasa, niño nuevo? ¿Qué me dijiste? Estaba buena la conversa. Ah, sí, pues tenemos la media conversación. Oye, me voy a castigar, pero no había dicho que, por supuesto, ustedes se pueden contactar con nosotros a través del hashtag Catarsis. Si le quieren hacer preguntas, por supuesto, a David, si quieren hacer algún comentario, nos pueden escribir aquí a hashtag Catarsis. Ya. Cuéntanos, David. Vamos a seguir conversando. Primero que nada, tú estudiaste periodismo. Sí. ¿Cuándo nace esta afición tuya por el cine? Antes. ¿Antes cuándo? Yo, mi primera película la vi a los 4 años, en el Cine Oriente, que está ahí en Pero Valdivia. Me aburrí muchísimo. Pero a partir de entonces, mi mamá me empezó a llevar al cine todos los domingos a las 11 de la mañana. Y para mí era un rito sagrado. Y me fui enamorando del cine. Yo he visto muchas películas, las veo muchas veces. Establezco una relación con las películas. Star Wars, más de 350 veces. Lobo de Wall Street, más de 100 veces. Nueve Reinas, la película argentina, más de 200 veces. Y así, un montón. Matrix, más de 100. El Padrino, no sé, más de 50. Y así, cada capítulo de Friends yo lo he visto más de 70 veces. Porque obsesivo, sí. Obsesivo. Sí, sí, me encantan mis talks. Me encanta. Los disfruto mucho. Y dentro del equipo hay varios que tenemos talk y disfrutamos nuestros talk. Disfrutémoslo todos juntos. Claro, disfrutemos el talk. Y en ese sentido me fui formando, viendo muchas películas. Me acuerdo una vez que leí que Alberto Fuguet decía que él siempre había deseado vivir adentro de una película. Así como El color púrpura de Woody Allen. Y yo ahí, cuando lo escuché, dejé de sentirme culpable porque yo había sentido lo mismo, como vivir adentro de esa fantasía. Y me fui dando cuenta que lo que quería era poder crearla para estar adentro. Y de alguna manera eso me llevó a estudiar periodismo, por un lado, primero, y luego elegir cine y buscar la manera de estudiar cine en Estados Unidos, postulando a becas hasta que lo logré. Sí. Maravilloso. Oye, David, bueno, hay un minuto en que tu vida cambia. Se transforma. Cuéntanos un poco de cómo significa esa transformación para ti. ¿Qué hace en ti? Bueno, tuviste un accidente el año 2002. Así es. Ya son 17 años. Casi 17 sí, años. Dos meses de los 17. Sí. Y cuéntanos un poco. Bueno, en el año 2002, 27 de diciembre, me atropellé un auto. La consecuencia es paraplegia. La verdad es que es un día muy extraño porque yo no fui consciente del impacto. Entonces, yo estaba en una posición en mi vida y luego desperté en otra. Desperté después del impacto. Entonces, es como que te hubieses despertado en otra dimensión. Como que la vida anterior quedó en otra dimensión y ahora estás en una nueva. Y es muy raro. Y luego darte cuenta que tu cuerpo cambió y que tienes que aprender a vivir con ese cuerpo, cosa que yo sí quise desde un primer minuto, porque yo no quería detenerme en las cosas que estaba haciendo. Para mí, mis sueños u objetivos profesionales o ambiciones profesionales fueron muy importantes porque yo no quise renunciar a ellas por el hecho de que ahora no iba a poder caminar, y busqué la manera de ir haciéndolas desde otra posición corporal, ergonométrica, si tú quieres, porque decía, las películas se dirigen sentado, los programas de televisión se dirigen sentado, o incluso hay actores que hacen papeles de parapléjicos, como el actor que interpretaba un rol en la serie Glee, que bailaba y cantaba desde la silla de ruedas, lo cual me parece súper bueno mostrar esa diversidad que hay en el mundo. Que está bien, porque así es la vida, ¿no? Y utilizar este camino como una oportunidad para contar una historia, y así nació Perspeplegia, que fue por sugerencia de nuestra querida Pame, cuando ella me dice, oye, hemos pensado que te podríamos grabar. Espérate, ¿en serio fue? Ella no me dijo, haz una película, y tampoco le gustó la idea, pero ella me dijo, estaba en el hospital y me dice la Pame, oye, flaco, en ese tiempo era flaco, me dice, oye, flaco,
hemos pensado que te podríamos grabar. ¡Ya! ¡Una película para el Fondart! Le digo, ¿qué? Me dice, ¿una película? Y se enoja ella. Dice, esto no es un proyecto, me dice. Estamos pensando grabarte para que tú veas cómo avanza tu rehabilitación. Si quieres, el día de mañana se lo muestras a tus nietos. Pero ja, pero yo ya no lo podía escuchar. Y decía, claro, una película por responder. O sea, puedo ser el director y el personaje. O sea, puedo controlar al personaje. Y de esa manera no solo me retraso los proyectos que estoy, sino que salgo del hospital con uno nuevo. ¡Excelente! ¿Y cómo se llama esta weá? ¿Qué nombre le pongo a esta weá? Entonces me acordaba que cuando yo hacía clase, siempre le decía a mi alumno, le decía, yo no les voy a enseñar nada, solo les voy a proponer una perspectiva. Y si esa perspectiva le gusta muy bien, y si no muy bien, porque ya, si no les gusta también muy bien, porque ya saben qué perspectiva no considerar. Entonces dije, claro, si es una perspectiva, es la perspectiva de mi paraplegia. Es la perspectiva de cómo yo veo mi discapacidad, esto es perspectplegia. Oye, ¿sabes qué? Me da risa. Bueno, vamos a contar un poco de Pamela, ¿o no? Se va a morir. No, se muere. No, Pamela es mi ex polola de mucho tiempo. Ex polola, cuñada mía. Y es cuñada de la Cata. Exactamente. Cineasta. Cineasta también. Sí. Entonces, claro, ella quería aportar para que tú vieras y tú le diste toda esta vuelta de tuerca. Sí, y se enojó. Oye, pues ¿sabes qué? Yo encuentro... claro, cuando, bueno, como yo te conozco de mucho antes, y tú decías, claro, empezaste a grabar tu rehabilitación, pero claro, recién, o sea, tuviste el accidente sí. Y yo creo que a los par de días es casi que empezaste a grabar. No, todavía no sabía usar la silla de ruedas cuando empecé a grabar, y ocurre que cuando presenté el proyecto Perspectlegia ya al Consejo Nacional de Televisión, ya estaba avanzando la serie, me dice la evaluadora supervisora, al ver las imágenes, me dice... ¿Sabes qué? Cuando uno ve esto, piensa que primero que esto es ficción. Porque, ok, estás viendo un caso en donde alguien ha sufrido un cambio muy drástico en su vida y se está grabando. Pero cuando tú dices documental, entonces uno se pregunta quién es el loco que se prestó para grabarse. Entonces me decía ella. Yo mismo. En algún momento contaba que yo al hacer perspectlegia no me daba cuenta que era yo el que estaba en cámara. Yo lo veía como un personaje. Claro. Yo estaba dirigiendo esto, estaba viendo qué le pasaba a este ser. Oye. Hasta que llegué un minuto y decía, weón, porque tenía que escribir al final. Dije, ¿qué me pasa? ¿Qué siento? Y me demoré un rato en poder escribir. Y ya con los años, al ver perspectiva, me doy cuenta que soy yo el que está ahí. Qué heavy. ¿Y tú sientes que al estar grabándote, ¿eso te motivó más a tu rehabilitación, a que fuera más rápida? Sí, fue una... Como de sentir que si no, como que ya estás en el día a día, pero al estar grabándote hay como que demostrar algo, no sé. Que no pasa por el estar grabándose, pasa por qué es lo que vas a grabar. Entonces... ¿Qué voy a mostrar? ¿Qué voy a mostrar? Y la estructura perspectlegia implicaba ir entrevistando a gente que tenía tanto tiempo como yo en la silla... Y hasta 33 años en la silla. Entonces yo fui conociendo gente que estaba recién accidentada y fui conociendo que llevaba más gente que llevaba más tiempo y que se había incorporado a la vida, hasta que conocí a Rodrigo Fernández, que llevaba 33 años en la silla de ruedas y era un empresario súper exitoso. Manejaba un Jaguar, qué sé yo, o sea, un bacán. Entonces, ¿cómo uno va viendo cómo uno evoluciona y hasta dónde puedes llegar? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede, claro? ¿Hasta dónde se puede y cómo se puede? Y en ese sentido, la rehabilitación que me daba perspectiva era perspectiva de avance, visión hacia el horizonte. Y eso fue muy sanador y muy útil en el proceso de ir reinventando la manera de incorporarme a mi vida cotidiana. Yo te lo he dicho, para mí yo te encuentro admirable porque además siento que esa fuerza o esa llama que hay en ti y que tú vas demostrándola. O sea, hoy día hiciste esta película que en general para cualquier persona es muy difícil llegar a hacer una película, ¿cachai? Y me imagino que finalmente la gente que tiene algún tipo de discapacidad... ¿Cómo lo ve el resto del mundo? ¿Se te hace, es como, ah, qué buena onda? ¿O te ponen más problemas, crees tú, que alguien que no tenga discapacidad? Mira, surgen varias cosas que de lo que tú preguntas o señalas. Primero, no me admires, porque cuando tú me admiras, tú me alejas.
Y yo no quiero que me admires, yo quiero que tú me quieras. Yo te quiero y te admiro. Lo siento, estoy cagado. Que tú me quieras o que tú trabajes conmigo. No me admires. Porque me pones en un pedestal o me alejas, yo prefiero que estar cerca. Sí, entonces, obviamente. Podría decirte, ok, inspírate conmigo. Eso. Ok, inspírate conmigo. Sí, es que eso, que tiene que ver con... Sí, tú inspiras gente. Eso okay, siento yo. Inspírate conmigo. Yo me inspiro con un montón de cosas y lo agradezco todos los días. Inspírate conmigo es una cosa. Segundo, cuando hacer una película es muy difícil, tú no te puedes imaginar la cantidad de gente que me dijo y nos dijo al equipo que nunca lo íbamos a lograr. Ay, qué raro. Y el punto es que la actitud que yo sentía en mi fuero interno era que no te creo, no le creía. Entonces yo seguía haciendo lo que tenía que hacer a pesar de que me decían que no. Ya casi no importaba. Da lo mismo lo que crea el otro. Ya, claro. Da lo mismo. Lo que importaba era lo que queríamos hacer. Y lo que creías tú. Exactamente. Y avanzar en eso. En lo que creo, en lo que siento, en lo que me gusta hacer. Y ahí me quedaba. Yo era como Tell Me Louis. Si no lo logro, saltaré al acantilado con el auto. Y en el camino se fueron dando las condiciones en donde mucha gente nos dijo que no. Hasta que alguien dice que sí. Y ese es Javier Valdés. Javier Valdés, de que trabajaba en Great Capital, dice, yo creo en esta película, yo creo en este proyecto. Y él se transforma en el productor que financia, busca la plata, qué sé yo. Y comienza a hacer esta gestión que también venía apalancada por Connie Vázquez y Cristian Cerecea del grupo Lazo Capital Films, que también creían en esto, ¿cachai? Mm. Y se suma Carlos Núñez y la Gabriela Sandoval como productores ejecutivos que empiezan a abrir las puertas porque también creen en esto. Y creen a pesar de que todos nos dicen que no. Ok. Ahora, súmale a eso de discapacidad. O sea, ¿y quién va a dirigir ese gallo que no ha hecho ninguna película de ficción? Además, es primera película tuya. Es mi primera película de ficción. De ficción. De ficción. Sí, porque hiciste una... Perspectlegia, una película documental. Pero es un serie, documental, después hiciste una serie. Una serie. Después hice otro programa, después en Estados Unidos hice varios cortometrajes, de ellos dos de ficción, porque en Estados Unidos lo que yo quería aprender era la transición del documental a la ficción. Ahora, todo lo que yo aprendí en un documental me ha servido mucho para la ficción, sobre todo en una película como Pacto de Fuga, que está inspirada en hechos reales. Sí, claro. Y yo tuve al mejor maestro en un documental, que es Christian Leighton, que es el director de Los Patiperros. O sea, es mi mentor. Bueno, es que tú trabajaste. Es mi amigo, pero. Tú trabajaste en Los Patiperros. Yo trabajé en Los Patiperros, fui asistente de dirección, investigador y productor general de la serie. Y tuve a un maestro que era tremendamente simpático, tremendamente acogedor y tremendamente exigente. Entonces, su rigurosidad a mí me creó una impronta, me la inyectó y yo se la traspaso a mi equipo. Al equipo que trabaja conmigo. Y siempre le digo: yo no te voy a exigir menos de lo que me exigen a mí. Obvio. Y si hoy día estamos trabajando con Fox, yo no te voy a exigir menos de lo que me exige Fox a mí. Porque esa es la vara. Obvio. No la puse yo, me la pusieron. Así que estamos todos apuntando para el mismo lado. Y si no, cagamos todo, porque si no, no vamos a lograr el objetivo. Obvio. Bueno, entonces, en ese sentido, tener maestros del camino, productores que se suman y crean en tu proyecto, era avanzar y trabajar muy rigurosamente. En este proceso se suma Raúl Blanchet, que es uno de los líderes de la fuga, de que cuenta la historia Pacto de Fuga, y trabajamos codo a codo durante 3 años, reestructurando el guión. Se escribió un guión que escribió Cecilia Ruz y luego lo sometimos a Script Doctor, lo modificamos, lo adaptamos con Loreto Caro y Susana Quirós. Y trabajamos mucho tiempo escribiendo y reescribiendo 25 versiones. Una cosa. Desde que parte este proyecto hasta que... Hasta hoy día. Hasta hoy. 6 años, 8 meses. 6 años, 8 meses. Sí, sí. Te pasaste. Bueno, eso es lo que no hemos demorado ahora. Yo espero que la próxima película nos demoremos un cuarto, ¿no? Sí, obvio. Por favor, 2 años, por favor. Y en ese sentido, que nos crean los grandes estudios o los inversionistas que puedan ver en el cine. O sea, hoy día te van a creer, obviamente, porque... Que vean en el cine una oportunidad de una propuesta de valor. Que se transa en el mercado y que el público acuda a ver historias que son interesantes y que son valiosas para ellos. Sí. Oye, ya. Cuéntame un poco esta pasada tuya, porque nos contaste de dónde venía tu gusto del cine, que viene de siempre. Pero estudiaste periodismo. Sí. Y esta pasada del periodista a el director, o a estudiar cine, porque fuiste a estudiar cine a Estados Unidos. Sí. ¿Cómo pasó eso? Estoy muy contento de haber estudiado periodismo. Yo iba a estudiar teatro, mi padre me dice que no. Me dice no porque te vas a morir de hambre. Entonces le digo periodismo, también me dice que no.
Yeah. Porque mi padre vivía en Europa y el periodismo no es una carrera, es un posgrado, una especialización. Entonces, ¿cómo voy a estudiar una especialización si no tengo un pregrado? Bueno, al final lo convencimos con mi mamá, ya págame periodismo. Y el periodismo me formó en muchas cosas, como investigar, escribir. Tuve grandes maestros como Patricia Verdugo. Yo fui alumno de la Patricia Verdugo, ella fue mi profesora de tesis para graduarme. Es una maestra que se ganó el Premio Nacional de Periodismo, escribió Los Zarpazos del Puma, sí, claro. Operación Siglo XX, André Yarlán de la Victoria, etcétera. Hay un montón de libros que son maravillosos. Entonces tuve una súper buena formación. Pero el cine me encantaba, entonces sabía que terminando periodismo yo quería estudiar cine. Y hice muchos cursos de video, estudié cine en el curso de cine del chileno norteamericano, y después entré a Ross Film, cuando estaba recién partiendo con la serie Pati Perro, en donde entré como estudiante en práctica cuando ya había hecho la práctica. Pero entré igual, como a hacer una práctica que no necesitaba. Y ahí fui creciendo, terminó Pati Perros 3 años después, me salgo y creo mi propia productora, empiezo a buscar financiamiento, me endeudo, vendo mi auto, me compro una moto, me atropella un auto 9 meses después y ahí surge Perspectiva y ahí el camino es más o menos lo que te estaba contando. Entonces, el periodismo me ha dado una base para escribir, para investigar, para estructurar, que yo la valoro mucho y ha sido muy importante. Oye, quiero leer algunos mensajitos que han llegado. Dale. Catherine Punaro dice, qué lindo el mensaje que yo saco de esta visita de David a la radio. Que ni la circunstancia ni la opinión de otros puede apagar tu luz. Saludos. Mira, qué lindo. Ponga Alejito dice, siempre he creído que debe ser repenca ser creador de arte. Llámese películas, pinturas, un largo, etcétera. Porque seguramente el creador piensa que le está quedando la raja y una vez terminado no lo puede cambiar si quedó malo. Frustra así esa weá. Así es, así es. Dice, pregunta, ponga Alejito, dice, pregunta, ¿cuál es la película más mala que has visto? Hay una película que es considerada la mejor de las más malas. La mejor de las más malas se llama Troll 2. Incluso la analizamos en Estados Unidos en clase y nos revolcábamos de la risa. O sea, no podíamos creer ni los diálogos, ni las puestas de cámara, ni las actuaciones. Troll 2 es la mejor de las peores películas del mundo. Y el director se hizo famoso porque él tiene un récord. Es la mejor de la peor. Buenísimo. Troll 2. Troll 2. Ya, Troll 2. Esa es como ya mala, mala. Ahora, hay películas malas como una película de John Travolta que se llama Invasión Tierra o Ataque Invasión Tierra del año 2000. Que él, con lo que cuenta, es el origen de la cientología, que es una de sus religiones. Y es pésima. Entonces yo me empecé a reír en el cine a carcajadas. Y había ido con mis sobrinos chicos y me preguntaban, ¿por qué te reí? Porque es muy mala. Me empecé a reír a carcajadas. Ah, no la he visto. Hay otra película que me encanta. ¿Por mala? Es mala buena. Ya. Es mala buena. Y se llama Arrástrame hasta el infierno. ¿Ya? Es una película de una tipa que la embruja una gitana. Y yo la paro y rebobino escena porque son tan descaradas que te reía carcajada. Se supone que es de terror, pero llega un minuto en donde tú parás y dices, no, para esta weá hueveo, esta weá hueveo. Y creo que es de Sam Raimi la película. Y me reía carcajada. Del miedo. Claro. Eso serían como películas malas. Qué gracioso. ¿Y tu película favorita? Me la preguntaba y no tengo respuesta, no puedo porque llegan todas número uno, entonces como las top ten, hay como top one, hay una cachada de top one, o, digo, bueno, ya, sí, ¿qué te voy a preguntar? Si has visto 50 veces una, 300 claro, otra, no, ya no, es como... Claro, no, voy a decir El Padrino, pero ahí después tengo que decir Star Wars, después tengo que decir Matrix, después tengo que decir El Lobo de Wall Street, después tengo que decir Taxi Driver, después tengo que decir, no sé, Casablanca, o incluso... Bailando bajo la lluvia, cantando bajo la lluvia. Estilos. ¿Cuál es tu estilo? ¿Qué más te gusta? Me gusta mucho David Fincher. Me gusta. Aquí hay una pieza más clara. David Fincher me gusta mucho. Me gusta mucho Christopher Nolan. Steven Spielberg me motivó desde niño a ver películas y a querer hacer cine. Luc Besson. Me gustan cosas de Jean-Luc Godard. Me gustan cosas de Cuarón, de Guillermo del Toro.
de Alejandro González Iñárritu, por supuesto. Me gustan cosas de... Estoy pensando en Argentina, trapero. De Francia, ya dije Luc Besson. Es que además tenés una... Has visto una cantidad de películas. Sí, he visto películas. Y al detalle, además. Por supuesto. Películas que tampoco son mi estilo. Por ejemplo, Magnolia, encuentro que es una película extraordinaria, pero no es mi estilo. Mm. Yo no me va a salir así la película. No me sale así. Hay géneros que me cuestan más, como la comedia. Me cuesta mucho. Me río a carcajadas con Zoolander, pero yo no puedo hacer, no me va a salir Zoolander. O ¿te acuerdas qué pasó ayer? Hangover. No sé si me va a salir una película así, ¿Te gusta tocar como para tu cine? ¿Tocar como cosas de hechos reales? Es una mezcla, porque sí, son temas esenciales de vida que impliquen superar algo imposible. Mm. O vivir algo imposible o impensado, si tú quieres. Cuando tú tienes un accidente y yo tengo el 80% de mi cuerpo discapacitado, así se dice en mi credencial. Soy 80% discapacitado. Así dice. Sí. Bueno, cuando eso pasa, es cómo tú superas esa adversidad. Y esa adversidad se puede tratar en distintos temas cinematográficos, no necesariamente refiriéndote a la discapacidad física. Es enfrentar la reconquista de la libertad en condiciones de reclusión carcelaria, en donde tienes un plan imposible que se transforma en una obra de ingeniería extraordinaria, tiene que ver con eso. Tiene que ver con superar eso o enfrentar lo imposible. Y esos son temas que a mí me encantan. Tenemos varios proyectos que apuntan a ello. Yo lo encuentro tan interesante. Es que además, bueno, hay gente que es discapacitada emocionalmente. Sí, por supuesto. ¿Cachai? Y que es heavy. Porque... Entonces, a mí me llama mucho la atención es tu enfoque de cómo ir a lo, ¿cachai? ¿Eso tú sientes de que nace contigo después del accidente? No. ¿O tú sientes que siempre fuiste igual? Lo había logrado antes, menos mal. Entonces, cuando yo tengo el accidente, yo no tengo que reenfocar. Yo mantengo el enfoque y lo que digo es cómo logro llegar a ese enfoque en esta nueva condición. Entonces el enfoque no cambia. Y a mí me encanta lo que hago. Entonces, para mí es mi vida. Yo vivo para esto. Y vivo para contar historias, hacer películas, generar trabajos colectivos. Eso es mi pasión. Entonces, no necesito cambiar. No quiero hacer otra cosa. Me niego a hacer otra cosa. Me niego a renunciar a lo que hago. Entonces, no voy a renunciar, prefiero morir. Es lo que hago. Incluso hoy día estoy haciendo canciones. Voy a sacar un disco. ¿En serio? Sí. ¿Pero cantáis tú? Sí, pues yo canto. Ah, no, cántame algo. Es que como no tengo la canción acá, si queréis la tiramos después, no sé. ¿En serio? Sí. Ya me vaya a tener que entregar esa canción. Te la entrego. Sí, ¿no hay como buscarla en YouTube? ¿No la tenés? No, la tengo en WhatsApp. ¿Te la mando? ¿Te la mando a ti? Ya, pues, mándasela al tiro. ¿Cómo lo, o te la mando a ti? Tú, es que más. Yo no tengo tu WhatsApp. Sí, sí, lo tengo. Te digo hola. Ya, dime. Dime hola al tiro. ¿Por qué no tengo tu WhatsApp? Dile hola. Así se ponen en contacto ustedes, que no se han puesto en contacto. Y mandaba el tiro. Son últimos. Esa es una nueva faceta tuya que no la conocía. Es una faceta que yo rescaté de mí. Mira, yo llevaba dos. Tuve el accidente, yo cantaba. ¿Ya? Dejé de cantar durante 12 años. Dije, nunca más voy a poder cantar. Eso decía yo. Entonces un día conocí a Sass, una cantante francesa que me fascina, me vuelve loco. Y conocí su historia. Yeah. Entonces yo dije, si Sass partió cantando en la calle, yo también podría partir cantando en la calle. Esa es como la metáfora, ¿no? Yo también podría partir cantando en la calle. Entonces, si ella puede cantar desde la calle, yo digo... Yo hago lo mismo. Claro. Enviar de nuevo. Ahí van. Ahí me llegó. Ya te llegó. Entonces se va a cargar. Eso se llama The Way of the Future, que es mi primer single. Pero, vámonos con esa, po. Sí, nos obvio. Vamos con esa ya. Pero yo estoy ¿cómo? La tienes que reenviar. Ahí está, ¿viste? Ahora sí, ahora me llegó. Esta la compuse con José Antonio Martínez, el Cote Martínez. Pero reenvió esto. Claro, reenvía la canción. ¿Y cómo? No sé cómo reenviar acá.
Pero cómo. Pero ahí, cómo. Ponle, ahí. Reenviar, ¿ahí? Reenviar. Esto es la letra. Tienes que reenviar los tres archivos que te mandé. Oh, ya no. Bueno, puedo. Entonces digo, no puedo cantar. Y cuando conozco a Sas, digo, bueno, ya. Entonces me meto a estudiar canto en la escuela Club a Cantar, que dirige mi primo Cristian Cardemil. Ya. Y él es profesor de canto. Y yo llego y le digo a clase, ¿sabéis qué? No sé si voy a poder cantar. Entonces me mira y me dice, veamos, pues bueno. Y empezamos a hacer ejercicios de respiración, ejercicios vocales, y me di cuenta que sí podía, que sí podía volver a cantar, a pesar de la paraplegia que me afecta el diafragma, la fuerza del diafragma, qué sé yo. Y dije, bueno, si puedo volver a cantar, ¿por qué no hago un disco? Total, yo ya me estoy yendo. Ahí te envié el audio. ¿Ese está listo? Sí, sí. Ahora yo lo reenvío acá y... Ya. Bueno, la cadena tecnológica. Oye, es que me cuesta la cuestión de la tecnología. Ya. Sí. Y ese es algo nuevo que estoy haciendo mientras hago cine, qué sé yo. No soy el único director de cine que hace música. Está Alex Anvanter, que hace cine y música también. No, son varios. Oye, que lo encuentro alucinante. Me encanta. Sí. Yo digo, mira, no hay ni una película, ninguna canción que le haya gustado a todo el mundo. Pero hay un público para cada cosa. Pero claro, entonces hay un público para la película, hay un público para mi música, que será grande, pequeño, da lo mismo. Pero en 7.500 millones de habitantes, yo digo, debe haber alguien. Alguien le va a gustar. Alguien le va a gustar. Alguien le va a gustar. Y hoy día con los nuevos mecanismos de algoritmo de internet, uno puede encontrar a ese público. Claro, obviamente. Claro. Oye, qué entretenido. Oye. Se nos pasó la hora, po. ¿Se pasó la hora? Ya. ¿Podéis creer? Nah, ¿qué? Me quedaría hablando. Podríamos seguir. Podríamos todo el rato. Hay más anécdotas que contar, por supuesto. Sí. Oye, David, bueno, te agradezco, pero demasiado que hayas venido. Un placer. Estoy esperando ansiosa el estreno de la película. Ya vamos a comunicar la fecha. Pacto de Fuga. Ya vamos a comunicar la fecha. Ya viene Pacto de Fuga. Ya viene Pacto de Fuga. Ya vamos a comunicar la fecha. Así es. Así que, bueno, muy agradecida y vamos a escuchar. El primer single. Yo no quería mostrarlo. Yo canto en inglés. ¿Cantáis en inglés? Sí. ¿Por qué? Porque pensé, ¿cómo hago para llegar más lejos? Ajá. Porque tengo menos tiempo. Tengo menos tiempo para hacer una carrera. Ah. Entonces, ¿cómo hago para llegar más lejos? Entonces canto en inglés. Si llego más lejos. Oye, al tiro. ¿Y qué tipo de...? Cuéntanos un poco de lo que vamos a escuchar. Rock, pop. más clásico que de lo de ahora, pero la música que hago son diferentes las canciones. Mantienen una línea rockera que no es hip hop, no es trap, no es reggaetón, es rock pop de lo clásico a lo moderno. Uh-huh. Esto tiene varias influencias de los 80, por supuesto. ¿Eres como ochentero? ¿Para la música? Es que no me lo puedo sacar, man. Trato, pero ahí queda. Oye, yo soy terriblemente ochentera para la música. Me encanta. Ahí queda, y así es nomás. Entonces. No es lo que hay, es lo que me sale. Maravilloso. Ya, sí. Ya, entonces presente su canción, caballero. Bueno, esto es The Way of the Future, mi primer single, y mi banda se llama La Veila. Está compuesta por José Antonio Martínez y por quien habla, y bueno, espero que la disfruten. Así es. Estamos aquí en www.radioz.cl y nos vamos a despedir. Por supuesto, nos volvemos a reencontrar el miércoles con otro tremendo invitado. Vamos a estar aquí en Catarsis. David, muy agradecida. Un placer. Un placer para mí también. Y aquí está el primer single de David Albala.